Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy acá en mi casita. Está todo bien ordenadito porque vino una nena que me hizo las cosas, que es una absoluta genia total. O sea, una genia la nena, una amorosa genia divina. Y les voy a contar algo. ¿Por qué yo voy a tener que tomar mi cafecito acá? O sea, en vez de ir a un cafecito afuera, simplemente porque es congelado todos los lugares. O sea, hace frío en Argentina, pero no usan la facción. ¿Por qué no la usan? ¿Les explico? Porque está cara la electricidad. Entonces, está todo el mundo cagándose de frío. Entonces ayer me fui a hacer las uñitas, las fui a pintar porque ya las tenía un desastre, no sé, me duran 4 días a mí. Y resulta que yo digo, me estaba cagando de frío. Y empecé a hablar con los dueños, que eran súper divinos. Me mataba la risa con ellos, o sea, todo muy simpático. Y digo, escúchame, esto es una heladera, o sea, me estoy cagando de frío acá adentro. Sí, dice, es que la luz es muy cara acá en la Argentina, entonces ya no ponemos calefacción, ya están todo el día cagados de frío. Y yo haciéndome las uñas terminé así. O sea, así, toda congelada, las manos congeladas, todo congelado. Digo, nah. Y ayer en el café, yo sabía que había algo que no me estaba cayendo, aparte de que el café estaba horrible. Digo, ¿qué está pasando acá? Y era eso, era una heladera. No ponen calefacción. No ponen calefacción, no la ponen. Entonces todos los lugares es una heladera, básicamente. Y en Turquía hay lugares en donde ponen el aire acondicionado muy bajo, por ejemplo. Entonces no termina, o sea, ¿me entienden? Eso está pasando. Les voy a decir lo que estoy observando, ¿ok? Esto es una descripción, observación, nada más, ¿eh? Pero les voy a mostrar primero mi depto ahora todo ordenado que está viendo. Para que lo vean. Miren qué lindo. Miren qué lindo que está. Miren todas mis vitaminas. Acá están mis frutas y verduras. Este limón me lo trajo la nena de su... ¿Cómo se llama? De su propio árbol. Y acá tengo una ensalada. Yuca, se voy a comer, no voy a poner más todavía. O sea, voy a comer verduras y frutas. Ayer comí todo frutas y verduras. Miren qué lindo que está. Esta casa me encanta. Es por eso que estoy acá. Porque yo no conocía San Telmo. Está la camita, toda la ropa secándose que ya se secó. Está precioso. Está súper cálido. O sea, como que te da ganas de estar acá, ¿ven? Está precioso. Bueno. La chica me prendió la televisión y yo como no veo televisión, ni sé usarla ya, ni me importa, ahí está prendida. No la uso. Bueno. Entonces, este es el problema. Digo, claro, con razón la paso tan mal. Es que no sé cómo me arden los labios. Porque está súper frío y no sé qué sucede con los labios. Así que, perdonen, pero me voy a tener que pintar mirándolos a ustedes. Bueno, entonces dije, miren qué lindo. Está precioso, no me necesito. Entonces digo, acá mejor. Acá vamos a hacer los lives a la mañana. Me voy a comprar... bueno, tengo café, me voy a comprar otro café y chao, y me tomo un cafecito acá y hacemos el live acá. Porque para empezar, no le voy a poder mostrar nada. ¿Por qué? Porque no se puede estar con el celular afuera, está todo es miedo acá. ¿Qué le explico? ¿Y qué es lo contrario al amor? El miedo. Todo el mundo aterrorizado, ¿eh? Con que te roban, con que esto, con que lo otro. Te vas a un negocio, el negocio tiene rejas. No puedes entrar vos al negocio. No puedes entrar. Bueno, te dije, congelado, no puedes entrar a los negocios.
te pueden robar en cualquier momento, tenés que tener todo cuidado, tu cartera bien agarrada, mirar todos lados, estar todo el tiempo supervisando. O sea, sí, y eso, con eso vos vas a crear mierda. Yo no quiero vivir así. Hola, Mari. O sea, no quiero vivir de esa manera. Que voy a vivir, no estar creando esa mierda. Entonces, decidí evitar cosas. Lo que voy a hacer es evitar cosas. También para poder manejar la energía. Lo que está pasando acá, lo que está pasando acá en Argentina es que la gente está muy diferente, pero no mal, ¿eh? No mal, no, no. Todos están súper agradables. No sé si será la zona donde estoy, no sé. No hay una persona, una, que me cayó mal, que fue agresiva. Bueno, una verdulera media asquerosita, pero todo el mundo súper amoroso, o sea, súper chistosos, todo bien. Pero yo me di cuenta que lo que le está pasando es como si no tuvieran. ¿Viste cuando estás ya súper decepcionado? ¿Ya? ¿Así? Como que ya todo te chupa un huevo y la mitad del otro, como si ya estuvieras. Whatever, así, en whatever. En inglés se dice whatever, así, como que. Whatever. Hagan lo que quieran. Así están los argentinos, así. Y eso es lo contrario a los argentinos, porque los argentinos están todo el día peleando, todo el día que saben todo, que te. No, ya no saben nada. Nadie sabe nada. Nadie pelea por nada. No hay. No, están otra gente. Digo, ¿qué pasó acá? Digo, por parte es súper agradable, porque ya antes era una guerra, una pelea todo el día. O sea, te tomamos un taxi, el taxista te da cátedra de todo, era el médico, era abogado, era esto, era. ¿Tú así? ¿Lo que pasó? Es muy simple. La inyecta. La tipa que me hizo las manos, ¿sabe cuántas inyectas se dio? No, 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 no. Cinco. Cinco. Y me contó que como la hermana no. De verdad, comiquísimos eran este dúo. Eran hermanos los que tenían este negocio. Me contó ella que se fueron de viaje y la hermana que no se quiso dar la inyec no fue de viaje porque no te dejaban entrar en ningún lado. O sea, parece que acá vivieron algo horrible. O sea, yo, ¿por qué me fui? Yo me fui antes de la inyec de acá. Hola, Jan. Yo me fui antes, ¿entiendan? O sea, yo no viví la inyec y todo eso. Yo no sé. Quizá mi familia se dio la inyec porque yo no lo siento a ellos para nada. No lo siento, no lo siento. Es que eso afecta. Todas las personas que se dieron la inyec pasaron a otra cosa. Están en otro lado. No estamos en el mismo lugar. Pero vibran bajísimo y hay que cuidarse de no contagiarse. Hay que cuidarse de no contagiarse. Eso es el punto. Hay que cuidarse de no contagiarse. Entonces. Esta mujer 5 inyec, la hermana que no se lo quiso dar, no pudo entrar al banco por no sé cuántos meses. No podés entrar al banco, no podés, la vida a cuadros, se le hicieron a estos pobres gente. Yo creo que de tanto sufrimiento, de tanta tortura, de tanto abuso, quedaron todos como golpeados. Y más buenos quedaron, la verdad. Pero el argentino era tan soberbio, pero ahora no, quedaron como más buenos. Más educados, más. Pero te cagas de frío, porque no hay calefacción. No sé si será por si estoy en San Telmo, quizá. Bueno, mañana, hoy me voy al centro, hoy me voy a ver mi casa con un paraguayo que pinta. Y después de eso ya me voy a mover un poquito más por Belgrano, bueno, Belgrano no, por Palermo, no sé, otras áreas. Y voy a ver cómo está por ahí. Pero, o sea, acá, en esta zona, que es una zona turística, que hay un lugar que es como un así muy, que hay muchos restaurantes, que hay muchos cafés, no sé qué. O sea, te cagas de frío. ¿Me entienden? Pobrecito. Se lo juro, me da una pena terrible.
pobrecitos, pobrecitos los argentinos, ¿verdad? Me da pena. Los venezolanos, los argentinos, pobrecitos, y los cubanos. Qué puto karma, la verdad. Bueno, así que no es que se siente que vino Milei y pasó algo muy bueno acá. Acá no se siente nada. Nada de eso. Milei, ni la energía de Milei ni la siento. Ni en nadie. Nadie está entusiasmado, nadie habla, nada. Todos lo apoyan a Milei. Eso sí les digo, tiene un gran apoyo. Pero todo el mundo está como depresivo. ¿Por qué? Porque, o sea, es como cuando haces cambios, ¿no? Primero tenés que hacer muchos sacrificios. Muchos. Entonces está todo el mundo sacrificado. Aparte, está libre el país. Por ejemplo, ¿saben cuánto me salió hacerme las uñas? Qué bien que me las hizo la tipa. Me las hizo súper bien. ¿Saben cuánto me salió hacerme las uñas? $3. $3. Pero en otro lugar me cobraban $6. O sea, ¿entienden? Es libre el precio. Vos puedes cobrar lo que se te dé la gana. Puedes cobrar lo que se te dé la gana. Entonces, ¿te cobran lo que se les da la gana? O sea, les dije que hoy me voy a hacer el alaciado de pelo, porque mi pelo no sé, ya está, parezco African American. Parezco mi nieta, que tiene todos los pelos así para... Estoy igual a ella. Mi hija la peina, se le tira el pelo, pero ella tiene todos los pelos así. Yo estoy igual. Bueno, ¿entienden? O sea, te pueden cobrar lo que se le cante el puto culo. Después te puedes hacer las uñas por $3, te la puedes hacer por 10, puedes hacer por 15. Cualquier cosa te cobra lo que se le dé la gana. Además, el dinero, o sea, se los voy a mostrar. Les voy a mostrar el dinero, espérenme para que vean. Les tengo que enseñar cómo estamos en la Argentina. Todo calentito porque acá tengo calefacción, que la tipa me dijo, por favor, no uses mucho la calefacción porque me va a venir una... Yo digo, pero me vas a que me cague de frío. Miren, esto. Todo esto son $100. $100. Todos estos billetes. Vamos a ver cuánto me duran. Ya me fui al gimnasio, que les juro que entrar al gimnasio yo parecía loca de manicomio. O sea, le digo, está la música muy fuerte. Así, me llevé tapa oído, porque no aguantaba la música, me la cambiaron un poco, me la bajaron. Ir al gimnasio es rarísimo, se lo juro que es rarísimo. Me hizo acordar un gimnasio que yo había ido en México. ¿Cómo se llamaba este lugar? Vamos a servirnos un cafecito. ¿Cómo se llamaba este lugar? Mira, estoy tomando cúrcuma. Estas son todas vitaminas de... Son todas cosas de ¿cómo se llama? De hindú. Estoy en ayuno, se los aviso. En ayuno. Ya, a ver cuánto hace, 8, 9, hace 21 horas. Bueno, el gimnasio me costó $20, $25 por mes. Es rarísimo, o sea, es como que parecía que no me podía adaptar al gimnasio, o sea, como que la energía no la podía adaptar. Y empecé a escuchar hablar a los chicos acá. Acuérdense que yo soy una estudiosa, ¿eh? Yo estudio todos los comportamientos de todo el mundo, bla, bla, bla. Después les voy a contar. Ahora, ¿dónde me voy a hacer el pelo una mujer que debe tener 90 años? 90 años, toda torcida, pero sé que debe hacer las cosas súper bien, el lugar horrible. Pero queda a media cuadra de mi casa y digo, y la tipa se nota que es una de esas peluqueras de la época de antes que te hacía todo súper genial. Bueno, me voy con esto.
Bueno. Un chico hablando dice, debería haber un Tinder para ser compañeros de gimnasia. Para ser compañeros de gimnasia. Ah, sí, para por 2 semanas, dice, porque vos ya, ustedes ya saben. Dice, las relaciones no duran más de 2 semanas. Más de 2 semanas ya te aburriste, ya está. Eso de 26 años, 27. La nena que me limpia la casa, que te juro, me dejó todo divino, todo ordenado. Me preparó una comida, me hizo zapallitos rellenos, todo, una genia la tipa. Ella tiene novio, pero ella no quiere vivir con el novio, porque dice, yo necesito mi espacio. Necesito mi espacio. Y aparte que a veces me gustan otros tipos, y yo se lo tengo que decir a él, que me gusta a veces otros tipos. Están todos, saben cómo son. Vieron que yo les digo siempre que me siento aburrida. Yo creo que eso debe ser también parte del colectivo. O sea, se aburren rápido porque toda la vida con los teléfonos, con todo, porque en mi generación, o sea, nosotros no teníamos teléfono. Hasta los 30 años yo no tenía nada de teléfono de esto. Textos, que yo ahora lo único que hago es texto, porque yo no hablo por teléfono con la gente, no hablo ni por WhatsApp ni nada. Ya ni hablo. Eso lo empecé a hacer a los 40, o sea, hace 17 años, 18 años. No. Entonces, estos chicos no nacieron ya con los teléfonos, con los textos, con esto, con lo otro. Ellos... son muy distintos. Es un mundo muy diferente. Y esta tipa es súper divina, súper psicológica, trabaja como en cosas culturales, le gusta mucho la cultura, le gusta mucho la psicología, muy inteligente, muy divina la nena, muy divina. Pero bueno, así andamos. Pero yo le llego a decir a ella, che, venite a México conmigo, se vea en 3 minutos. Dice, va, vamos. Y lo deja el novio y todo, no importa un carajo. O sea, no hay relaciones realmente, no existen. Bueno, esta es la temperatura de la Argentina, para decirlo metafóricamente. No me estoy hablando de la temperatura es un frío de cagarse, pero lindo. A mí me encanta porque yo ya no da más con el calor, pero es medio depre todo. O sea, por ejemplo... medio depre. Doc, ¿considera usted que una persona puede enfermar físicamente según se va elevando su conciencia? Mira, no tendría la respuesta a eso. Pero yo siento como que hay una problemática a resolver en cada problema físico que tenés. Por ejemplo, lo mío de la teta, por ejemplo. Ustedes, a mí me duele. Me duele, señora. A mí antes no me dolía. Ahora sí me duele. Porque la mastitis es dolorosa. Y lo que me está diciendo eso es, tu hija te duele, tus nietos te duelen. Y yo tengo fobia, así es, se los digo. Fobia a mi hija, fobia. O sea, de solo pensar en ver a mi hija, es horrible lo que les voy a decir, pero tengo que ser sincera con ustedes. Es mi trabajo es ser sincera con ustedes, no mentirles, no engañarlas, no inventarles amores que no tengo, no hacerme la abuela que soy. Ay, miren qué felicidad, miren qué todo perfecto. No quiero ser así. Intachable, todo. No. Yo les digo la verdad. O sea, yo le tengo fobia a mi hija, fobia. ¿Por qué? Porque es como alguien que me hace doler todo lo que hace, toda su vibración, todo lo que se aguanta, todo. No lo puedo aguantar. O sea, no puedo aguantar el dolor que ella tiene. Tuve que soltarla desde adentro y parece que mi cuerpo no soltó. No soltó. Entonces se me agarró esto. ¿Entienden? Pero también esto me hace a mí tener que hacer tantos cambios, pero tantos cambios a nivel de todo, que al final del camino esto va a ser muy positivo para mí. Porque, o sea, vivir en ayunos, yo no creo que yo hubiese hecho tantos ayunos. O sea, todos los días 20 horas, 24. O sea, pero mi deseo de curarme esto en forma natural es tan enorme que, bueno,
Pero yo siento que las enfermedades, como no existen, no es que existe una enfermedad, sino que es algo creado en esta tercera dimensión. Lo bajaste acá. Y hay que curarlo arriba. Pero otra cosa les voy a decir. Todo el mundo tiene algo. O sea, no hay nadie que no tenga nada. Y los chicos de ahora están todos hechos mierda. Ya tienen 20 y tienen miles de problemas. Que tienen esto, que el ovario, que le sacaron acá, que le sacaron... Está todo el mundo hecho polvo. O sea, yo tengo mastitis, sí, pero nada más. O sea, no estoy hecha polvo. O sea, pero la gente está hecha mierda. Colesterol, esto, alta presión, problema de corazón, problema de acá, problema de allá. Está todo hecho polvo. Todos depresivos, angustiados, amargados todo el puto día, pensando cosas horribles. O sea, es que por pobrecito nosotros los humanos, o sea, los que vivimos en esta tierra, ya no sé ni decir humanos, pero es decir, los que vivimos en esta tierra estamos viviendo cosas durísimas. Es durísimo vivir acá. Es durísimo. Es horrible. Y con conciencia elevada, peor. Porque yo digo, estos están dormidos. No sé qué hacen todo el día durmiendo. Están duerme, duerme y duerme. No se despiertan. No sé, viven en automático. Jamás se ponen a pensar nada. Se levantan a la mañana, comen. Van a trabajar 20 horas, devuelven. Pagan, ven una película, se van a dormir. O sea, ¿qué es eso? No pasó nada. Nunca pensaron nada, nunca... Yo siento todo, entonces primero siento y después digo... Tengo que entender todo esto que estoy sintiendo, le tengo que poner un entendimiento a esto que estoy sintiendo. Y de acuerdo a esto que estoy sintiendo, tengo que proteger mi energía, tengo que protegerla. Y tengo que ver cómo lo voy a manejar. No sé, no sé. No sé si no usa más. Yo, por ejemplo, ahora que estoy acá en Argentina, digo, Dios mío, gracias. Yo prefiero vivir en USA que acá, o sea, horrible. Pobrecita, la gente, me da lástima, le dejo la verdad. Yo pienso que se está pagando por tanta maldad, tanto bullying, el argentino era tan de bullying, tan malo, malo con la gente físicamente, si era feo. Uy, que te iba, ¿cómo te iba acá? Sí, era feo. Parecía que eras un... Era un... Ser feo en Argentina, cuando yo era chica, era como un insulto, como... Como, ¿cómo te atreves a ser feo? O sea, yo tenía una amiga que era fea, pobrecita, ahora se hizo tantas cirugías que quedó genial. Y le decían de todo, decían bagallos. Es un bagallo, es malo, eran acá, mal, mal. Mal, los malditos, o sea... No tenías nada de tetas. Esta es chata de arriba. Chata de abajo. Hace feo. Pobre. Los ricos se creían. ¡Wow! O sea, era horrible. Una cultura horrible. De fea. De cosas de fe, de malos. Están pagando acá. Ayer, por ejemplo. Cuando estaba en el VIP, estaban unos argentinos, ¿no? Una pareja de argentinos que vivían en el sur. Debían tener unos 65 años. O 60 y pico. No sé, el tipo parecía más joven. No sé, el tipo estaba mejor que ella. Ella estaba como más hecha polvo. Yo le daría 60 y pico de años, pero de esos que... Viste, cuando estás casado, es otra onda. No sé si ustedes lo saben o lo ven eso. O sea, una mujer de mi edad casada es diferente a mí, que no estoy casada. Los que están casados tienen otra onda. Otra energía. O sea, están como más baqueteados por la vida. Porque todos los días tienen que andar cargando la energía de ese hombre. Y las mujeres cargamos la energía. Bueno, bottom line, al punto. Ellos están sentados, estuvimos hablando, bla, 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 bla. El tipo estaba en el teléfono, ella mirando para otro lado. Una falta de amor total, de conexión. ¿Saben? Y ellos son de plata, porque pueden viajar, si fueron a Europa. Pero yo veía que hasta los viajes que hacían y lo que estaban haciendo era como algo parte de un sistema
de creencias que te enseña que eso es una vacaciones, que son tus vacaciones de acuerdo a la categoría que vos tenés. En Argentina era así, no sé cómo es ahora, pero calculo que sigue siendo. De acuerdo a tu... Sí, lo sigue siendo porque los cómicos hablan de eso. De acuerdo a tu categoría es a dónde vas. Por ejemplo, si vas a Miami, una categoría, si vas a Europa, es más o menos esa categoría. Si te vas a Mar del Plata, otra categoría. Te vas a Punta del Este, otra categoría. Así son en Argentina. Entonces se está pagando, porque acá yo creo que hay golpes de humildad. Eso es. Y les digo, yo no sé, pero toda la gente que conocí por ahora eran divinos. Gente divina, amorosa. Por ejemplo, no me querían cambiar los dólares porque yo tenía la plata como así, staple, así como, ¡ting! Y pues, ay, no, que tiene un agujero y que no sé qué, que bueno. Y el tipo que me lo vino a cambiar me dice, ay, no, si tenés toda la razón del mundo, estos lo hacen para sacar más plata y bla, 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 bla. Bueno, como de tu lado, digamos. Ah, por eso fue que el teléfono me salió en un lado 1000 y en otro lado 2000, porque cada uno te cobra lo que se le canta al culo. ¿Sí me entienden? O sea, el café ese, con ese jugo que me salió casi $10, eso no va. Eso estuvo pésimo. Eso fue una muy mala inversión mía. No voy nunca más. Aparte que era horrible el café. Cagada de frío, o sea, olvídate. Yo acá, miren, nosotros siempre nos vamos a nuestros cafecitos en Turquía y después de acá me voy 2 meses a Turquía. Así que ahora vamos a hacer, no vamos a hacer... No le voy a recorrer ningún lugar porque no se puede sacar el teléfono. O sea, no vamos a ir a tomar cafecitos, quizá alguno que otro, pero no va a ser como mi rutina. No les puedo mostrar ni el gimnasio porque el gimnasio es, no sé qué tiene, es una cosa que... Yo creo que saben qué es, que todo el mundo, pobrecitos, para salirse de la angustia que tienen encima, hacen gimnasia, entonces cada vez mejoran su cuerpo, cada vez más tienen más músculos, todo, pero... O sea, es la terapia. Eso estaban hablando unas chicas, decían, es que esto es la terapia, sin esto no, no. Ay, sí, digo, yo también, yo sé hacer gimnasia acá, ¿saben qué? Me tienen que internar. Bueno. Eso es lo que les comento de lo que está en Argentina. Yo estaré 2 meses acá. Y tengo que arreglar todos mis problemitas que tengo que hacer y tengo que arreglar todo y voy a estar y perfecto. Si me preguntan si voy a ir a ver a mi familia, les tengo que comunicar que no, no los voy a ir a ver para nada. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué? Porque no. Porque yo ya no son mi familia. Yo ya hice el corte, no quiero estar en algo tóxico. Yo no tengo tiempo para eso. La verdad, que Dios me perdone. O sea, mi papá ya eligió a mi hermana como la persona a la que le confía su cuenta bancaria, a la persona que le confía todo, la que le confía que la cuide, que lo cuide, lo que fuera, a la que le dejó la universidad, todo a mi hermana. Entonces, mi hermana se hará cargo de eso y yo pienso que ya están todos ya están seguro que inyectados, así que mi papá seguro está inyectadísimo. Así que ya debe estar. Y, o sea... Y se los digo porque muchos de ustedes pueden estar en mi misma situación y decir, ¿y qué hago? Mira, creo que a los 50, después de los 50 años, creo que ya te ganaste el derecho de piso de tratar de evitar situaciones que te amarguen mucho la vida. Porque no lo puedes soportar. Orgánicamente, físicamente, hormonalmente, mentalmente, ya no lo aguantas. Entonces, mi papá ya ni sabe que existo, ya ni le importo, es narciso, ya se olvidó de mi presencia. Tiene a mi hija, que él siempre quiso a mi hija, entonces a mi hija seguro que la tiene atrapada, está mi hija, mi hermana, ya está, y yo zafada. Y usted me dirá, ¿tenés culpa? No, la verdad que no, no tengo culpa. Y si todos los religiosos del mundo vienen y me dicen que soy una reverenda hija de puta, bueno, honré a mi padre, yo le digo, Dios mío, por favor, o sea, yo ya soy otra persona, ese padre no es mi padre, eso ya no es mi vida, yo cambié mi ser. Yo soy de otro alma, no tengo el mismo alma que tenía antes y yo ya corté el contrato que tenía con ellos porque yo no puedo seguir en un contrato tóxico. Yo tengo una misión más importante en la vida que estar amargada. Tengo que estar bien para poder apoyar a toda la gente que me siga a mí o toda la gente que espera de mí una guía. ¿Entienden? Si yo estoy en un lugar atrapada por vampiros, no voy a poder ayudar a nadie. Bueno, entonces... Yo no me siento que estoy en Argentina, yo me siento que estoy en un espacio
en el que vengo a arreglar unos problemas, más bien a hacer papelerío, que lo detesto, ¿no? Y luego mire, y lo voy a tratar de pasar lo mejor que pueda, pero voy a hacer todo lo posible para no tener que volver, pues no me gusta estar acá. La verdad que no me gusta. Perdóname para los argentinos, pero yo es un lugar que no me gusta. Prefiero estar mil veces en Turquía y en la India, pero mil veces prefiero estar ahí. Mil veces. Qué gris que está el cielo. Bueno, volviendo a nuestra creación de la realidad, sé que ahora ya no tienen el horario mío, no saben a qué hora voy a estar, pero calculo que voy a estar a esta hora, porque voy a hacer los lives desde acá. Voy a hacer acá y voy a estar a esta hora. Yo soy de levantarme bien temprano y este es el horario mejor para hacer el live. Estoy durmiéndome a la hora de Argentina, ningún problema. O sea, no sé cómo, pero o sea, se me adapté al horario bastante rápido, sin estar despierta a las 2 de la mañana, así que bueno. Calculo que este será mi horario, bien temprano a la mañana, y es el mejor horario para crear realidades. Yo quiero crear la realidad de que, de mi salud, y tenemos unos cuantos que querían eso. Tenemos que imaginarnos nosotros que nuestra salud está perfecta, que está todo perfecto. Pero yo se los expliqué a ustedes que cada vez que vos vas a decir eso, primero va a venir lo contrario. Porque te van a probar cuánto de verdad vos crees eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente que puede crear cualquier cosa. Por eso nos averían la mente. Por eso nos están tirando todas las ideas en nuestra mente. Para que creamos mierda. Y es, con eso se nutren todos estos psicópatas. Estoy sano y lleno de energía. Estoy sano y lleno de energía. Atraigo el amor verdadero a mi vida. Atraigo el amor verdadero a mi vida. Yo soy el centro de mi propio poder. Estoy rodeado de energías positivas. Estoy rodeado de energías positivas. Para ser sincera, toda la gente que conocí, muy positiva, ¿eh? Porque todos se crean su micromundo también. ¿Entienden? Son gente de micromundo. Y eso es lo que vas a tener que hacer, porque hay como una cosa así generalizada como horripilante. Porque todas estas fuerzas negativas y oscuras lo que quieren es nutrirse de nuestra amargura y de nuestra angustia y de todo. Entonces nos van creando toda esta angustia, una vida de mierda. Entonces vos estás ahí en esa vida de mierda horrible y ellos se nutren. Nosotros tenemos que evitarlo a toda costa y tenemos que estar felices. Qué pena, muy triste modo sobrevivencia, están muchos, no se puede estar tranqui, más en estado de alarma. El aire es muy tóxico y denso. Hay como una doble malla que envuelve fuertemente al final del mundo. Saludos desde Chile. En Chile está igual, ¿no? Seguramente. Pero no está todo así. Yo quiero que ustedes saben, yo voy a otros países. Yo no siento esto en otros lados. No se siente. En Dubái es súper seguro. Súper tranqui, súper seguro. No te roba nadie, te devuelven todo. O sea, esto está pasando en Sudamérica, creo. Yo nunca fui a Chile. Entonces tenemos que crear eso, esta realidad, ¿no? Que estamos en perfecto estado de salud. Lo tenés que creer. Entonces yo puedo decir, mis senos están en perfecto estado de salud. Mi sistema digestivo está en perfecto estado de salud. Mi hígado y mis riñones están en perfecto estado de salud. Todas mis células están funcionando perfectamente. Todo mi cuerpo funciona maravillosamente. Estoy en perfecto estado de salud. Estoy en perfecto estado de salud. Y lo tenés que imaginar. ¿Y qué hace una persona cuando está en perfecto estado de salud? O sea, yo no estoy viviendo como una enferma, yo vivo como una persona que está en perfecto estado de salud. O sea, yo puedo salir, hacer lo que quiero de mi vida, tengo energía, tengo mi cuerpo bien, puedo hacer gimnasia 2-3 horas, puedo hacer yoga, me puedo charlar, me puedo encontrar con gente. O sea, una persona que está en perfecto estado de salud no está tirado en un hospital, en una cama ahí tirado todo el día, que no puede hacer nada. Eso es estar en perfecto estado de salud. Entonces, tenés que imaginar eso y tenés que vivir como eso. Tenés que vivir como estás en perfecto estado de salud. A mí, por ejemplo, me duele un poco el seno.
Bueno, también porque lo estoy drenando. O sea, lo estoy drenando, pero... Y eso te hace doler un poco y... Pero después si no lo drenas también te duele. Entonces tengo que decidir qué. Y estoy pensando que ahora voy a drenarlo menos. Pero sí me está saliendo menos líquido en este momento. Entonces yo tengo que imaginarme que mi seno está perfecto, en perfecto estado de salud, que el médico perfecto en Argentina... Me recomendaron un homeópata. Yo no sé, pero a mí la homeopatía nunca me funcionó. A mí nunca me funcionó la homeopatía. Pero la voy a, quizá lo vaya a probar. A este que me ofrecieron. O sea, lo que me llame la atención, por ejemplo, el tipo este chino que yo iba a ir el lunes, me doy cuenta que me dijo que estaba en congreso y parece que está en la loma del pedo frito. O sea, yo no voy a ir a 100 horas a ese médico. No. Entonces, le dije, o sea, esto no es congreso. Yo te dije, congreso sí voy, pero no voy a ir hasta Lanús, por ejemplo. No me voy a ir. Ni en pedo. Eso sí, ni en pedo. Yo en Argentina... O sea, lo máximo que pueda en lugares encerrados, taxis, así, todo bien. Es más, voy a hablar ahora con el tipo que me trajo del aeropuerto y voy a ver cómo qué tal resulta el asunto. ¿Qué más les iba a decir? Ay, bueno, así tenés que imaginarte. Vamos para la gente que quiere buena economía. Vos entendés que hay personas que están yéndose en un jet privado, ¿verdad? Hoy. Que se están tomando un barco y se están yendo de viaje. Como por ejemplo la que me alquiló el departamento de Turquía. Está de viaje en un barco. Después. Hay gente que está... en un buen viaje, hay gente que está en un lindo espacio, y hay gente que está en una villa miseria, hay gente que está en la calle, durmiendo en la calle, hay gente que está enfermo, hay gente que está sin nada, hay gente que está hecha polvo. ¿Verdad? Ok, bien. ¿Vos cómo te imaginás que es una vida próspera? Tenés que imaginártela y tenés que pensar que estás viviéndola ahí, tenés que saber que estás viviendo en ese mundo que vos querés. Lo tenés que sentir. Nunca vas a traer algo que no sentís. Pero la jugada del Satán y de toda la oscuridad es que vos no lo sientas. Que vos no sientas eso. O sea, por ejemplo, recién yo estaba hablando con ustedes y me apareció una idea en la cabeza fea sobre enfermedad. ¿Qué? Una idea fea. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo estoy creando esto. Entonces, ah, no, yo te voy a tirar a vos mierda para que vos te sientas mal. ¿Entendés? Me empiezan a poner ideas en la cabeza. ¿Entienden? Ese es el punto. Y así todo te lo van a poner. Tenés que ser como un loco que está viviendo en una irrealidad absoluta con respecto a lo que los demás llaman realidad. Porque los cinco sentidos es engañoso. Por eso le dije que no existe la enfermedad. Eso es una manifestación de algo emocional, algo energético. Hay una traba energética. Yo lo siento eso. Yo siento que mi seno tiene una traba energética. También no es solamente por mi hija y mis nietos. Es porque yo me la paso nutriendo a todo el mundo. O sea, siempre vivo nutriendo a los demás. Y la gente espera eso de mí. Esperan eso de mí, que yo los nutra. Y calculo que por alguna razón... por alguna razón eso me está lastimando a mí. Ese es el punto. Me está lastimando. Estaba pensando que me tengo que hacer masajes. Tengo que conseguir un masajista acá en Argentina que también, eso también, te cobran lo que se les da la gana. Como te dije, un masajista te puede cobrar $20 y otro te puede cobrar 50, porque es lo que se te da la gana. Bueno, estas son las dos cosas que tienen que pensar, ¿ok? Si todos los argentinos estuvieran concentrados pensando que todo está maravilloso, que está todo genial, que la economía es próspera, que es genial, que todo sale adelante, que los extranjeros vienen y que invierten, entonces lo crearían. Pero eso no es lo que siente el argentino así. Acordate que pobrecitos los han inyectado, no sé, yo creo que a la mayoría.
acá. O sea, acá fue muy fuerte esto. Yo nunca había conocido a alguien que se dio 5. O sea, 5. 5. La tipa está 3 a 4 veces por año enferma de gripe. Esto y que lo otro, no entiendo. O sea, es tan autodestructivo. Fue una gran prueba. Fue una gran prueba. De personalidad, de poder persistir, de que no te importa el rechazo ajeno. Fue una gran prueba. No haberse dado la inyec. Una gran prueba. Que la pasamos a aquellos que no nos la dimos. Una gran prueba. Ahora vienen más pruebas. Vienen más. Imagínense, si yo, que como todo supernatural, vegano, etcétera, y que hago ejercicio, que hago todo, me agarró esta enfermedad en el seno, imagínense los demás cómo están. Un día, chau, aparecen y se mueren los 3 días. ¿Por qué? Le agarró un paro cardíaco acá porque no se cuidaron, porque se creen que la vida es comer chorizo, comer bifes y pan y esto y lo otro, y dale al pan y comer más pan y más pan y más pan y comer más facturas y comer más esto y más lo otro. Y un día, bye. Hoy estaba pensando, ¿por qué a mí me preguntan muchísimo cuántos años tengo? O sea, yo digo, a todo el mundo le preguntan cuántos años tienen todo el tiempo. A mí todo el tiempo me preguntan cuántos años tengo. Todo el tiempo, ¿cuántos años tenés? ¿Y por qué carajo les importará para empezar, no? ¿Pero por qué me quieren preguntar todo el tiempo eso a mí? Pero mucha gente me pregunta, no saben qué edad tengo, no lo captan bien. No captan bien qué edad tengo. Eso es porque yo siento que soy sin edad. Yo no dije que soy joven o que soy vieja. No dije nada. Dije sin edad. ¿Entendieron eso? Sin edad. Entonces, cuando vos no tenés edad, no saben qué edad tenés. Así de simple. Simplemente no saben. Entonces, te preguntan, ¿qué edad tenés? No importa. Porque quieren ver cómo te van a tratar. Y no entienden. Pero esta, ¿qué edad tendrá? Porque están viendo códigos. Códigos, ok. Si ella tiene esta edad, está haciendo esto. Si tiene esta edad, está haciendo lo otro. Y yo me di cuenta que los que me dan menos edad son los más jóvenes. Porque los otros están compitiendo a ver qué edad parecen ellos, comparados conmigo, por ejemplo. El problema es la competencia. Y la envidia y la competencia es algo que eliminátelo de tu vida. ¿Qué te importa? Vos viniste a ser vos. Vos no viniste a ser nadie más en el mundo. De eso se aprovechan toda la gente. La gente gana plata con tu envidia. Ganan dinero con tu envidia, la gente. Claro. Pero está bueno que no sepan. No saben. No captan. La alimentación está reflejada en la nube mental, por eso se vibra tan bajo, comienza en el intestino. Bueno, eso es cátedra, eso es dar cátedra. Si lo entendés, que estás dando cátedra, Graciela, ¿estás dando cátedra, sí o no? Contame. ¿Estás dando cátedra en mi Facebook, sí o no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho varias cosas que íbamos a poner de reglas, ¿no? Una era no dar cátedra, otra era no identificarse y que me pueden hacer todas las preguntas que quisieran. Porque dar cátedra es usar el lugar de otro para hacerse el sabelo todo. Y en realidad, en general, es repetitivo. Es repetitivo. Porque ahora todas las personas están hablando del intestino. Es la nueva new. ¿Cuánto les va a durar a los médicos decir que el intestino es el segundo cerebro, que el intestino y que la muerte viene por el intestino, que la madre coche, que la ta, 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 ta? Eso es novedoso, así como la dieta keto, como la esto, como la otro, bla, 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 bla. O sea, todo es bla, bla, bla. Hay que, queremos nosotros pasar informe. ¿Queremos pasar informe? Yo no quiero pasar informe. Yo quiero pensar yo. Es lo que a mí me surja, lo que yo sienta, lo que piense, lo que sienta. Quiero eso. Le estoy preguntando a Graciela, Abramo, si ella piensa que está dando una cátedra en mi Facebook.
Porque, ¿ven cómo lo hace? Yo quiero que entiendan. Por ejemplo, una persona te puede decir, es que si yo estudié que empieza... Es un poco de conciencia que me dio la vida. No, 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 no estás haciendo eso. Estás dando cátedra. Te voy a dar conciencia verdadera. Yo te voy a dar conciencia. Vos lo que estás haciendo es dar cátedra. Te estás agarrando mi lugar para dar tu cátedra. Para pasar tu informe. El informe que vos quieras. No, 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 no estás entendiendo. Vamos a hacer una cosa. Borra todo lo que escribiste y nos olvidamos de esta conversación y lo vas reflexionando. ¿Te parece? Bueno. Todas las que vamos a co-crear una realidad juntas. Si no, lo voy a borrar yo y listo. Que te lo borro. Eliminar comentario. Eliminar comentario. Ok, perfecto. Todas las que vamos a crear una realidad, nosotras una realidad, estamos haciendo ayuno, ¿verdad? Estamos haciendo ayuno. Estamos ayudando a los indigentes. Yo no estoy ayudando en este momento porque lo que estoy haciendo es ayudar a ustedes. Y ustedes van a ayudar a los indigentes, ¿ok? Porque ¿saben qué me pasa? No, en este momento no lo puedo hacer. No puedo hacer eso. Quedé como tirada en la India. O sea, de lo que fue ayudar en la India. Es como que necesito otro tipo de colaboración en el mundo que sería esta. Gracias, Graciela, gracias. Entonces, volviendo al tema de lo que estamos haciendo, yo estaba pensando que la gente te pregunta qué edad tenés cuando no saben qué edad tenés, porque puede que parezca que estés mejor cuidada de la edad que vos tenés, teóricamente, ¿no? Entonces, ahí empezaría una juzgadera o alguna cosa por el estilo, ¿no? Aparte, si ustedes se dan cuenta, está promocionada. Las mujeres de 50 a 60 están en promoción ahora. En promoción. Es parte del trabajo que están haciendo las fuerzas del mal. Y no quiero decir esto. Que no nos venga bien eso, pero no nos viene bien porque nosotros tenemos que cuidarnos y entender esto desde otro lugar. O sea, Jennifer López está vendida como la mujer más hermosa, preciosa, divina, el cuerpazo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Tiene 54 años. Es una tipa de generación X y está vendida como, wow, el super sex symbol, el símbolo de no sé qué. O Shakira, que tiene 48 años, bla, 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 bla. Estamos en promoción. Como que no es malo de un punto de vista, pero sí porque nosotros no necesitamos ninguna promoción. ¿Entienden? No necesitamos ninguna promoción. Porque antes las mujeres, a los 50 años, ya las querían tirar como un perro en un costado y los hombres se iban para estar con una pendeja. Y ahora es al revés. Las mujeres se van para estar con pendejos y ellas y ellos se quedan andropáusicos, deprimidos, porque si no tenés mucha plata no te quiere ni el perro. O sea, solo los que tienen dinero pueden estar con una tipa más joven. En cambio, con un hombre no es así. Una mujer puede tener dinero o no tener dinero, tiene que estar más o menos guapa y con eso puede estar con un hombre más joven. ¿Entienden? Es todo una cosa ahí, ¿no? Ahora, les voy a contar algo para que lo sepan. Ustedes saben que el profeta Mohammed del musulmanismo estuvo casado por 20 años con una mujer 15 años más que él. Y él la amaba. Es la única mujer con la que él no tuvo otra esposa, ni otra mujer, ni nada. Y él la amaba. Un hombre perfectamente puede amar a una mujer más grande que él. Es más, ama a la madre, que es más grande que él. Es el amor de su vida más grande. Entonces, el amor hacia una mujer más grande no es algo raro. Solo que ahora se está mostrando. Pero para mí hay una agenda en eso también. Para devaluar a las chicas. Que las pobres chicas de 30 están todas con la boca así. Ah, eso sí, vi muchos con la boca gorda, ¿eh? Todas están... En el gimnasio todas. La chica que me alquiló la casa también. Entonces, sí. Yo digo, fíjate, qué interesante, cómo trabajaron las fuerzas del mal para lograr que vos creas que ser bello
es tener una boca gorda, gorda, gorda. Cuando las mujeres negras toda la vida tuvieron trauma de tener la boca tan gorda. Y te hicieron creer que vos solamente con una boca gorda sos linda y con un trasero postizo y con las tetas postizas sos linda, nada más que con eso. Por ejemplo, el otro día veía en 90 Day Fiancé, horrible. No, cada vez está peor el programa ese. Yo estoy con la conciencia cada vez más alta, no sé. O sea, las mujeres más guapas teóricamente para la cultura, las del trasero postizo, la de la teta postiza, todo, la boca gorda, esas son las que tienen maridos que no se los quieren, no quieren tener sexo con ellas. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ves una tipa que está gordita, nada muy hermosa? Nada, esa tiene un marido que sí se la quiere coger. Pero esas, la de así, teta postiza, no quieren tener sexo con ellas. ¿No les resuelven, no les llama la atención? Por ejemplo, el tipo le dice, ¿qué te gusta más de mi físico? Le pregunta la de las tetas postizas, el trasero postizo. Le dice, lo que más me gusta de tu físico es tus senos. Son postizos. O sea, esos son sus senos. Es postizo. O sea, lo que más me gusta de tu cuerpo son tus anteojos. O sea, ¿en serio? ¿De mi cuerpo te gustan mis anteojos? O sea, no es mi cuerpo, mis anteojos. Es una payasada todo. O sea, entonces, vos... Tenemos que nosotros conservar nuestro juicio. Tenemos que seguir pensando que nuestro cerebro ande. Que no caigamos en todas estas payasadas. ¿Me entienden? Que no te necesites poner la boca gorda como un chancho así inflada para sentirte que estás linda. Y aparte, la belleza es interna. La belleza viene de adentro. Porque lo de afuera solito no funciona. Ahora tampoco lo de adentro solito, con un cuerpo descuidado, falta de alimentación buena, tampoco funciona. Tampoco. Hay mujeres que están destrozadas. Por ejemplo, esa mujer que vino a hablarme de que era española. Que estaba acá fuman todas. Fuma la que me limpia, fuma la que me alquilo el departamento. Todas fuman. Y tienen la piel más, peor. O sea, si vos no te... La que fumaba, la española, por ejemplo, que me vino a hablar. O sea, estaba destrozada. Vos tenés obligación con tu cuerpo, entiéndanlo. Obligación. No tenés obligación de tu cuerpo de tener tetas postizas, trasero postizo y boca gorda. Eso no es una obligación. Pero tenés una obligación de cuidarlo, porque te lo prestaron para que lo uses para estar manifestado en esta tierra. Vos tenés obligación de cuidar tu cuerpo, de alimentarlo bien, de no comer porquerías. Estás obligada. Eso es parte de tu amor a Dios. Parte de tu amor a Dios es eso. Porque Dios te lo prestó al cuerpo. ¿Vos lo estás cuidando? Bueno, les mando un besito grande. Bye.